Como todos ustedes saben, y ya lo hemos hablado aquí también otros sábados, nos duele y es triste, tristísima la realidad de lo que está pasando en Israel, ¿no? Y vemos en minuto a minuto y lo seguimos, y todos tenemos algún amigo, familiar que tiene alguna historia, que algo les pasó, y vamos a charlar entonces con Jorge Castro, que es analista internacional del tema Israel y de todo lo que está pasando también con Hamas. Hola Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, bien, la verdad que uno dice bien por el saludo, pero nos duele todo lo que está pasando allí en Israel. Y bueno, queremos de la mano de alguien que es experto y que sabe mucho más del tema, que nos cuente qué es lo que está ocurriendo hoy con este tema de la guerra de Israel, de Hamas. Mire, Israel experimentó una derrota estratégica de envergadura el pasado sábado 7 de octubre, cuando Hamas, la organización terrorista ubicada en la franja de Gaza, se lanzó un ataque contra el Estado de Israel en la que ocupó 22 localidades del territorio del Estado de Israel y le ocasionó al Estado de Israel más de 1.400 muertos entre su población civil, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Al mismo tiempo ha secuestrado a más de 200 integrantes de la población civil israelí y varios al mismo tiempo extranjeros que estaban circunstancialmente en esa zona del Estado. Y los tiene en la franja de Gaza. Esto lo que significa es que Israel ha perdido, por la inmensa sorpresa estratégica que implicó el ataque de Hamas, lo que es una derrota y un fracaso del sistema de inteligencia israelí, ha perdido en este momento su capacidad de disuasión frente, no solo frente a Hamas, sino también en el conjunto de la región. Por eso es que el próximo paso es, en las próximas horas o en los próximos días, es desplegar de parte de las fuerzas de defensa israelíes una ofensiva terrestre encabezada por sus blindados en la franja de Gaza con el objetivo de destruir a la estructura militar de Hamas y eliminar físicamente a su conducción política y estratégica. Jorge, esta incursión que vaya a ir Israel adelante, que seguramente va a ser exitosa porque tiene una capacidad militar muy superior a la de Hamas, no sé cuánto tiempo llevará, pero pasado el operativo militar y cuando se tranquilice en las próximas semanas, esperemos, o meses, en el peor de los casos, ¿qué consecuencias puede tener esto para Netanyahu en Israel? Porque él tenía un problema interno muy fuerte. Con parte de la población, casi 50% o un poco más de la población israelí muy enojada por él, por reformas que estaba haciendo, lo que lo llevó a descuidar la seguridad interior. De hecho, dicen que Egipto les había avisado que se estaba preparando algo y como que el primer ministro no les dio importancia. ¿Qué consecuencias puede traer para él una vez que pase todo esto? Bueno, mire, lo que el fracaso que ha experimentado el Estado de Israel y su sistema de inteligencia ante el asalto de las fuerzas de Hamas en territorio israelí van a tener consecuencias políticas inexorablemente, pero esto va a estar solo en discusión después de que Israel logre destruir a Hamas en la franja de Gaza. Esta es la condición de la supervivencia del Estado de Israel, porque de lo contrario implicaría que Israel se ha debilitado estructuralmente en una región donde está cargada de enemigos y de peligros, empezando por Hamas, que permanecería intacta. En este sentido, toda la cuestión de la responsabilidad política del primer ministro Netanyahu es una cuestión posterior al desarrollo de los acontecimientos. Falta lo esencial acá, que es el enfrentamiento militar de las fuerzas de defensa israelíes tendientes a destruir la estructura militar de Hamas. Jorge, preguntándole un poco por el aspecto
internacional, ¿no? Desde afuera. ¿Cómo ves las reacciones de otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, con un presidente que, bueno, se acercó mucho al tema? ¿Y cómo ve la actitud de Argentina, ¿no? Con las distintas repercusiones de distintos políticos argentinos. Mire, los Estados Unidos han desplegado 3 flotas de buques de guerra encabezados por sendos portaaviones nucleares al Mediterráneo Oriental, y se encuentran ya en las afueras de la costa del Líbano y del propio Estado de Israel. Están embarcados en estas 3 flotas navales de los Estados Unidos en el Mediterráneo Oriental más de 5.000 infantes de marina, que constituyen una fuerza de despliegue rápido que estaría dispuesta inclusive a intervenir en el territorio del Líbano si es que Hezbollah, que es la organización política militar que representa a la comunidad chiita de la población libanesa, se vuelca finalmente a la guerra a favor de Hamas, como se estima que puede ocurrir en los próximos días o en las próximas horas. Jorge, esta guerra que se desata ahora entre Israel y Hamas, ¿cómo puede influir en la otra guerra, la de Rusia-Ucrania? Pues estaban todas las miradas puestas ahí, todos los apoyos en Ucrania. Hoy Estados Unidos pide, creo, más de 100 mil millones de dólares para ayudar a Israel, y la atención cambia de lugar. ¿Esto puede hacer que Rusia avance definitivamente sobre Ucrania y que de pronto otros países cercanos a Rusia, como China y otros, empiecen a ver que tienen opciones para tomar decisiones que con un Estados Unidos menos diversificado en la atención del mundo, ellos sientan que tienen posibilidades de hacer otras cosas que antes no podían? Mire, se trata de dos situaciones completamente distintas. El intento que ha realizado el presidente Joe Biden de asimilar al presidente Putin de Rusia por su invasión a Ucrania con Hamas, por el ataque que ha realizado Hamas contra el territorio israelí, que le ha ocasionado más de 1.400 muertos en la población civil, además de los 200 secuestrados, es un absurdo desde el punto de vista lógico y sobre todo estratégico. Israel lo que tiene, ha desplegado en el momento, se encuentra en el momento actual ante un conflicto que, por sus implicancias y las regiones que se está desarrollando, tiene consecuencias inmediatamente globales. Por lo tanto, la cuestión de vincular al conflicto de Ucrania con su lógica y con sus requisitos propios de la situación actual entre el Estado de Israel y Hamas, la organización terrorista que ocupa la franja de Gaza, no tiene sentido desde el punto de vista político o estratégico. Jorge, yo le había preguntado también sobre su opinión de la reacción de Argentina, ¿no? Y algunos del arco político, del gobierno de Argentina. Mire, la comunidad argentina, constituida por argentinos en el Estado de Israel, superan las 100.000 personas. Es una de las comunidades más activas y de mayor influencia política, económica, cultural en el Estado de Israel. El hecho es que el vínculo que tiene la Argentina con el Estado de Israel es un vínculo muy profundo y que obliga, en cierta forma, a un grado de solidaridad con el Estado de Israel después de esta ofensiva terrorista que ha experimentado en su territorio y que sigue experimentando todavía de parte de Hamas y de la Jihad Islámica, que hace que en cierta forma la Argentina tenga también, sea parte de este conflicto, al menos por ahora en términos exclusivamente políticos. ¿Marcos? Sí, pensé que iba a preguntar a Alejandro. No, está muteado todavía. Jorge. Hola. Ahora sí. Dale. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, mi nombre es Alejandro, un honor. La pregunta ¿es imposible establecer algún acuerdo? ¿Es imposible volver a un mínimo acuerdo de paz, revivir el espíritu de Oslo de hace 20 años? O sea, ¿estamos muy lejos de ahí? Absolutamente.
los acuerdos de Oslo están muertos y sepultados a partir de la Intifada 1 y la Intifada 2, que ocurrieron en la década del 90, o el primero, y el segundo en los primeros años de este siglo. Esto no es una historia pasada, tiene un significado puramente histórico. Lo que hay ahora es una cuestión existencial para Israel, que es aplastar y eliminar a la organización Hamas, que controla la Franja de Gaza en el momento actual. Jorge, si, más allá que Israel, yo creo que tiene el poder, hay que ver después si lo puede llegar a hacer, de destruir a Hamas. ¿Se puede quedar tranquila o es un país que va a tener que vivir siempre en alerta? Porque como bien dijo usted y todos sabemos, está Hezbollah en la otra punta, en la otra parte de la frontera, y hay países en la región como Irán, por ejemplo, que no quieren saber nada con un Estado judío en la región. Mire, el término tranquilo, tranquilidad, es ajeno a la experiencia histórica de Medio Oriente y ajeno a la experiencia de Israel como Estado y como nación desde su fundación en 1948. ¿Esther? ¿Ale? Ah. Sí. Ya sé, no tenemos la posibilidad de, aunque sea pensándola o imaginándola, ¿no existe un camino o un trayecto que sea distante o difícil de la paz entre árabes y judíos? O sea, algún tipo de reconocimiento de Estado palestino, ¿eso es imposible ya? Mire, 2/3 de la población de la Franja de Gaza, de 2.4 millones de personas, surgieron, provienen, ellos o sus padres, de lo que actualmente es el territorio del Estado de Israel, del cual fueron o expulsados o salieron voluntariamente en 1948. Para esta población de la Franja de Gaza, al menos en 2/3 del total, su verdadero origen, su verdadero territorio de origen, es el actual Estado de Israel. Lo que esto significa es que las dos partes en pugna reivindican el mismo territorio, que para los dos además tiene un carácter sagrado. La posibilidad de que esta situación se modifique en términos de un acuerdo de paz tradicionalmente concebido parece muy, muy lejana, si no es que es inexistente. Sí, entonces Jorge, dale. Estaríamos pensando que entonces una suerte de confederación, o sea, muchos países reconocen el Estado, Argentina reconoce el Estado de Palestina, entonces ya es casi como inviable, entiendo entonces que no pueda tener una existencia independiente. Tal vez una suerte de confederación con Israel y Palestina, eso es lo que... Pero mire, es la posibilidad de una confederación entre el Estado de Israel y Palestina, hay que descartarla de cuajo. Piense usted que la población israelí, de aproximadamente 9 millones de personas, el 20% de esa población son árabes israelíes y por lo tanto son palestinos. Y en forma repetida, sobre todo a partir de las dos intifadas y ahora en las últimas semanas también, ha habido incidentes repetidos entre la población árabe israelí en el sentido de manifestar su solidaridad con Hamas. Jorge, hola. Muchísimas gracias. La verdad le agradecemos que un sábado nos haya atendido, nos haya explicado tan bien cosas que a veces nos es difícil de entender por la distancia y porque no estamos en el tema. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, gracias por llamar. Hasta luego, que siga bien. Hablamos con Jorge Castro, analista internacional. Bueno, de estas cosas que están ocurriendo, ¿no?, en Israel, y que uno ve imágenes tan tremendas, y el miedo que esto sea más largo, avance y sea más crudo, ¿no, Ale?